Hoy vamos a hablar de las trailers. ¿Sí? De las trailers. De esas trailers que tu tío, tu tía, tu abuela vivían. Que entrabas y tenían carpeta roja. El frío se sentía bien feo porque no tenían insulación. Bueno, esas eran las trailers antiguas. Las trailers nuevas ya no le piden nada a una casa. Están así bien chingonas, pero cuestan miles y miles y miles y miles, así uno detrás de otro. Pero yo les tengo la solución para encontrar una traila barata. Hay trailas baratas, hay trailas casi regaladas. Sí, de verdad, hay trailas regaladas. Yo he conseguido trailas regaladas, mis amigos han agarrado trailas regaladas. Pero eso era hace como unos 4 o 5 años. Y ahorita han crecido en popularidad por las casas que están carísimas. Yo te voy a decir hoy cómo agarrar una traila barata. ¿Por qué? Porque pues nomás, haz de cuenta. Me la maté de buenas. El que haga una traila barata no quiere decir que tú la vas a ganar. Te voy a decir cómo puedes ganar tú esa traila barata. Porque hay mucha gente buscando trailas también. Lo principal y lo que he notado es que muchas personas venden sus trailas porque agarraron una nueva. O tienen que sacar su traila porque muchas veces piden un préstamo al banco. Y si en tu propiedad hay una traila, no te dan el préstamo hasta que lo saques. ¿Qué es lo que estas personas hacen? Las ponen en Facebook Marketplace. Baratas para que se vayan. Ahora que pásale, pásale, llévele, llévele, es barato, barato. Así las ponen. Tú llegas, está bien, se la compro. Pero llega alguien más, yo se la compro y mañana mismo la muere. Esos son los que se las llevan. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ten el número de este camarada listo. Es más, grábalo, guárdalo en tu teléfono ahí. Ya, ponlo ahí. Ponlo en tus 10 favoritos para que le llames de volada que sale una traila. Mira, hay muchas personas que mueven trailas. Yo muevo trailas. Pero yo tengo dos trabajos, tengo otro trabajo. Entonces, yo si alguien me llama, yo cuando pueda, ¿sí me entiendes? Este camarada no, a eso, a él se dedica 100%. Mira, él me ayudó el viernes a mover esta traila. Esta traila, la mera verdad, estaba ya para tirarse. Ya no aguantaba la movida, pero el compa trajo su equipo. Usaron plásticos para poner para que la traila no se moviera muy feo. Usaron, hace cuenta, muchas cosas extra. Y gracias a Dios ya la traila, gracias a Dios ya la traila quedó así. Y ya la estamos remodelando. Entonces, por eso se los recomiendo. Y llegó bien rápido. Y rapidez es lo que cuenta cuando vas a ir a comprar una traila barata. Porque el dueño necesita sacarla ya. Entonces, si tú llegas. Es más, aunque la tengan en 10 mil. Porque ya, vamos a ser claros. Una traila ya para vivir te sale de 10 mil a 30 mil. Ya lista para que te metas a vivir. Y la traila, supongamos la traila está en 20 mil. ¿Ok? Te va a preguntar el dueño. Ok, pero ¿cuándo la puedes mover? No, pues que voy a ir a buscar a alguien que la mueva, que al rato, que después te digo, que deja que venga la persona a mover. No, ya perdiste ahí,